Hola gente, ¿cómo están? Hola, ¿cómo van? Buenos días. Buenos ¿Cómo días. están? Estamos madrugados, 4 de la mañana acá en Montreal. ¿Sí? Bienvenidos a un nuevo video de la Second Life. Hoy vamos a hacer un vlog bastante largo Va a porque nos ser vamos de un viaje, ¿se ¡Yay! acuerdan? Por fin vamos a tener vacaciones. Así que bueno, ustedes van a ver con nosotros y nos vamos para dónde, porque igual lo van a ver en el título, entonces, ay, nos vamos para Los Ángeles. Sí, y ustedes vienen a pasear en Los Ángeles con nosotros. Vamos a estar 5 días allá. Así que los que dijeron Los Ángeles, pues nos conocen muy bien. Sí, era Los Ángeles, muchachos. Gracias. Pero antes de seguir con este video, vamos a hacer el saludo al primer comentario. Así que muchas gracias por comentar. Gracias por ser nuestro primer comentario. Y tu comentario estará apareciendo en la cabeza de Joana, como siempre. Muchas gracias por tu comentario. Bueno, y ¿Lista? sí, ya listo. Yo Ya ya estoy estamos listo. esperando el Uber. Sí, ya estamos, ya pedimos el Uber y lo estamos esperando. Yo, Maurice, pórtate bien, nene. Te quedas con la tía, bueno, juicioso. Estaba dormidito. Transportamos. Sí, es que es temprano, son las 4 de la mañana. Nos vemos en 5 días, nene. Te portas bien con la tía, mi vida. Te portas bien. Se va a esconder. Se va a buscar a la tía. Dice, ¿cómo así? No nos estábamos arrunchando, bueno. Ya toca dejar a mi muñeco. Chao, nene. Chao, bicho, Gente, ya estamos acá en el aeropuerto. No les grabamos nada cuando salimos de la casa porque estaba oscuro. O sea, miren. Sí, todavía está oscuro. Hasta ahora está amaneciendo, entonces no se veía nada. Pedimos Perdón. un Uber y ya eso fue rapidito. En 10 minutos ya está, en 15 minutos ya estamos acá. Así que estamos esperando nuestro vuelo. Ya llegamos. Ya llegamos por fin. Estamos aguantando ya más calorcito. Sí, está. Yo estoy todavía en bus, no me lo he quitado. Pero cuando llegue el carro ahí me lo quito. Pero está súper rico. No fue chévere. Sí, estuvo bien. 5 horitas. Apretadito el avión, pero fue rápido. Pero estuvo rápido. Estuvo rápido. Ya llegamos. Estamos esperando ahora el Uber. Y nos vamos a nuestra casita de vacaciones. Yay. Empezar las vacaciones. No, y lo chévere, ¿sabe qué fue? Que apenas llegamos, comenzó a sonar como en español, como avisos del aeropuerto en español. Ay, sí, nos sentimos como un poco Le dan más a uno cerca la de bienvenida. casa. Le dan a uno la bienvenida en español, entonces súper, súper genial. ¿Tu primera impresión? Mi primera impresión, que me siento en Cartagena. Sin haber ido a Cartagena, ¿no? Pero me parece que es como muy caribeño. ¿Tienes hambre? Bastante, porque no nos dieron nada en el vuelo, no estaba incluida la comida y no íbamos a pedir nada porque pues estaba un poco costoso y muy poquito, entonces no, dijimos más bien comemos cuando llegamos y con eso probamos algo de acá. Y yo ya estoy en modo vacaciones, ya vi palmera, ya. Yo quiero playa ya, súper grande. Mientras íbamos bajando del avión, gigante, gigantesca. Montreal es miniatura. Esto es gigante. Gente, ya estamos en las calles de Los Ángeles. Ya nos bajamos del taxi, no, del Uber. ¿Del Uber? Y fuimos a nuestro Airbnb, pero pues el check-in es hasta las 3. Y pues no hay nadie, porque pues hasta ahora es la 1. Entonces estamos por acá caminando y reconociendo el barrio. Es súper, súper como desértico, o sea, muy... Pues nosotros venimos de Montreal, que es súper verde, pasto, verde, árbol. Acá es súper seco, o sea, es muy árido. Como desértico. Es muy Pero árido. Está muy chévere, es otra Pero cosa está muy bien. distinta, pero está chévere, me gusta. Y casi las construcciones que hay son de un solo piso. Vean, ya Joana está instalada acá, en donde nos vamos a quedar. Pues al paso que vamos, nos vamos a quedar enfrente de este portón. Porque la señora Vamos. del Airbnb todavía no llega. Tenemos acá todo nuestro equipaje, nuestro mercado. Vean, y es que fuera de eso no hay timbre. Está el cable ahí roto.
y no tenemos internet. Entramos porque la puerta estaba abierta, pero no vimos a nadie. Entonces nos salimos, nos dio. Y la puerta se me cerró. Como pena estar ahí adentro sin el permiso de nadie. Porque igual la señora no nos dijo, pueden entrar. No, no nos dijo ni que les voy a dejar la puerta abierta. Entonces vean, allá adentro está como la salita y acá está la mesita y acá está la cocina y acá está como esta zona para desayunar si uno quiere o tomarse algo. Lo mismo allá. Acá está el jacuzzi y allá está la piscina, que tampoco la hemos probado porque estamos más en plan de conocer acá, porque pues piscina, pues nosotros allá en Montreal no la pasamos en piscina. Y allá está nuestra habitación. Ese es nuestro nuevo nido de amor. ¡Ay! Los cucos de Joel. Gente, ya estamos acá en Venice Beach. Ya estamos chancleteando. Ya estamos chancleteando, ya nos cambiamos, nos cogimos un... Es que estamos súper bien ubicados. Estamos súper ubicados con el Airbnb que escogimos. A 15 minutos de la playa, solo tuvimos que coger un bus, costó $1. Se llama el Culver City Bus. Sí, Culver City. 15 minutos y ya estamos acá en los canales de Venice Beach y aquí al lado de la playa. Entonces les vamos a mostrar los canales, los famosos canales de acá de Venice. Oigan, estoy sorprendido con la calma de este lugar. Yo pensé que, no sé si es por la época, que vinimos en septiembre, pero es muy calmado. Por lo menos esta parte de Los Ángeles es súper calmado. Yo pensé que iba a ser como gente, ruido. No sé, tal vez en la playa sea más movido, pero acá en los canales súper. No sé, me recordó a Montreal. Calmado, todo tranquilo. La gente también súper chévere, súper amable, siempre con una sonrisa. Me gusta. Me ha gustado Los Ángeles. ¿Te ha gustado? Me ha gustado bastante. Gente, vean, allí al fondo está el Océano Pacífico. Yo lo voy a conocer, yo no lo conocía. Joana sí lo conocía. Sí, yo lo conocía en Vancouver, pero ahora ya puedo decir que conozco los dos océanos. El Pacífico y el Atlántico. Bueno, claro que antes también lo podría decir en Vancouver. A ver, ¿cómo me siento mi primera vez en Estados Unidos? Pues, Estados Unidos no es que me mate. Y por eso, sí, por eso, o sea, por eso escogí Los Ángeles, porque es de las cosas como de la cultura, que es como lo más bohemio, como la más hippie. Y bien, me ha ido súper bien. Pero también es porque tiene una amalgama muy interesante con las culturas autóctonas. Con lo latino. Con lo latino. Está súper chévere. Está súper. Oh, Dios. Prepárense porque allá está el mar. Amor. Prepárense. Estamos en el Agaches. De la gacha, puro San Victorino allá en Bogotá. ¿Sí o no? Sí, guardar las distancias, sí. Con ustedes, señoras y señores, el mar. Hace años que no estaba en el mar. La última vez fue en Cartagena en el 90... No, mentiras, en Santa Marta en el 2005, imagínense. ¡Oh! ¡Tiempo, mi amor! ¡Ay, qué delicia! Estoy muy feliz. ¿Estás feliz, gato? Sí. Ya nos quitamos las chancletas. Sí. Esto no se puede disfrutar con chancletas. Gente, vamos a probar el agua del mar. Que acá arriba normalmente es frío. No estamos tan arriba como en Vancouver, pero sí se siente frío, yo ya lo siento frío. ¿Ya lo siento sí. Frío? Pero si no hemos tenido el pie. Ahí viene. Ahí viene. Uy, qué rico. Uy, marica, es frío. Qué rico.
Es bien frío. O sea, los que tienen mar y viven en el Caribe, es el mejor mar. Oh, sí. Este está los mares bien. De acá son helados. ¡Oh! No sé si es por la época, pero... No, siempre es así. Está helado. Es como un lago frito allá en Montreal. Preguntémosle, mira, deberías preguntarle a las garzas cómo se siente el mar aquí. Claro, con razón veíamos que no había nadie, no había un alma acá metido entre el mar. Nosotros todos, pero ¿qué pasa con el espíritu? Pero hace mucho no sentía el olor a mar. Ah, es muy rico, es muy chévere el mar. Y es súper despejado, no hay ni una nube. No está haciendo calor así, pero está. No está haciendo frío, pero hay mucha brisa. Súper chévere. ¿Entonces qué? ¿Se va a meter? Nosotros dizque veníamos por debajo. Nosotros veníamos preparados. Con el chingue, como de servicio, pero no. Y que va, no, está muy frío. Yo creo que si acaso nos vamos a solear y quiero hacer un rato, pero no más. Oiga, uno llega acá a Venice Beach y ve allá. Comienza uno a empelatuarse. Comienza a empelatuarse. Saque la camisa. Saque el pantalón. Saque el pantalón. Mira allá. ¿Dónde está? Atrás. Va a estar la famosa caseta de Baywatch. Sí. Pues no esa, pero pues como pues, ese estilo. El estilo es básicamente. Ahí está. ¿Dónde está Mitch Buchanan? Tú no estás buscando a Mitch, créeme. ¿Se acuerdan de Mitch Buchanan? Tú no estás buscando a Mitch, ¿no? No, no, claramente. A Pamelita. Estás buscando por ahí a Pamela. Ella está muy cucha. Ya, ya no aguanta. Gente, ahora estamos caminando por el muelle. Que al principio ustedes veían allá al fondo. Ajá. Pues ya estamos montados acá arriba. Escuchando acá el sonido de las olas. Está súper chévere. Súper bonito. Ay, porque es tan lindo. Que es un león marino, gente. Mírenlo allá abajo. Es hermoso. Es que lindo. Gente, buenos días. Hoy es nuestro día número 2 acá en Los Ángeles. Y vean. Aquí les muestro un poquito dónde nos estamos quedando. Y está templadito, no está haciendo un calor así sofocante, está tibiecito. Estamos en busito por si sopla mucho, porque pues estamos al lado del mar y pues a veces sopla bastante. Allá está Giovanna, ¿dónde está? ¿Dónde está? Mira, tiene todo esto para sentarse y ella prefiere botarse al piso. Es que es más orgánico. Más orgánico. Gente, ya estamos, ya cogimos nuestro bus. El mismo de siempre, con otro número, obviamente. En más o menos como una hora nos demoramos y nos vinimos para acá, para el pueblo de Los Ángeles, o sea, la parte histórica. Sí, entonces estamos en el antiguo pueblo de Los Ángeles y estamos conociendo lo que empezó siendo Los Ángeles. La casa de los bomberos, pues la plazoleta como del pueblo, y los vamos a llevar allí una callecita súper, súper importante, pero lo que me ha gustado es que en serio uno se siente como en Sudamérica, o sea, es México. No, yo me siento en México. Sí, en México, sí, total. Es chévere porque uno iba en el bus y toda la gente que se montaba pues era de origen mexicano, todos hablaban español, entonces nos sentíamos como en casa. Sí, todo el tiempo nos hemos sentido en casa y aparte de todo, pues todas las construcciones son muy del estilo al que estamos acostumbrados, todas las español. Personas que fuimos colonizadas por los españoles. Entonces uno se siente en su casa. No, y casi que uno no utiliza el inglés. Casi no. No lo hemos usado mucho. Casi siempre hablamos en español. Pero muy bonito. Súper, súper bonito. En serio, parece una plaza así al estilo, pues a lo que nosotros conocemos como latinoamericano. Pero pues me imagino que esto es súper mexicano. Exacto, exacto. Y está enfrente de una iglesia. Está enfrente, en la parte que da enfrente de la iglesia. Y ahorita los llevamos, mejor dicho, caminemos vamos a la callecita. Oigan, mire lo que nos acabamos de comprar. Vamos a probar si está picante, esperemos que no, porque los colombianos somos flojos para el picante. Los contamos allá.
Gente, están muy buenos, en serio. Están súper buenos. Y estos sí son originales porque son hechos por mexicanos. Muy buenos. $7. Gente, bueno, ahora vamos para el Observatorio Griffith a ver las ciudades de arriba y vamos a coger metro. Y vamos a mirar cómo es lo del metro porque... Y vamos a ver cómo funciona el metro acá. Hasta el momento solo bus. Ya compramos nuestra tarjeta. Sí. $2 y el pasaje $1.75. A ver, Johanna. Vamos a ver. Ponga el tap. Listo, ahora voy yo. Oigan, está por dentro muy parecido al metro viejito de Montreal. No al nuevo, pero es el viejito. Pero a mí se me pareció pero por de fuera, Toronto. Por fuera se parece al de Toronto. Sí. No, por dentro me parece al de Toronto. ¿Sí? Sí. Bueno, es que por fuera el de Montreal es distinto. No, se parece. Y está súper rápido, ya 10 minutos yo creo que nos vamos, o menos. Bueno, entonces nos subimos en la línea rojo. En la línea rojo, y que va hacia el norte de Hollywood. Se le dice NoHo. Gente, ya nos bajamos del metro, fue súper rápido, súper rápido. Ya estamos subiendo por la montaña para subir al Observatorio Griffith. Creo que va a estar larga la infantería. Sí, va a estar un poquito larga, pero no, porque no. Yo la veo como bien trepada y estoy mamá de caminar de ayer, pero vamos a ver cómo nos va. Nosotros somos de montaña, todo bien. Bien, nosotros vamos aquí. Y vamos para allá arriba. Allá. Allá. Para allá vamos. Bueno, hágale mamita porque hay que darle duro. Gente, después de tremenda travesía lo logramos. Es que no saben todo lo que nos tocó correr hasta acá. No les mostramos porque si no hubiéramos roto la cámara. Nos fuimos por el camino que no era, nos dijeron que era por ahí, pero era puro rastro, pura subida así. No subimos, yo no sé cómo nos subimos por ahí, la verdad, yo todavía lo estoy pensando. Nosotros buscamos y la subida y veíamos, era como un caminito ahí, fuimos subiendo y no, nos fuimos por toda la montaña, pero ya no nos podíamos devolver. Sí, un huecazo. Pero bueno, ya estamos acá. Gente, vean, allá atrás está el aviso de Hollywood. Ahí no se ve bien porque estamos... nosotros acá adelante, pero se lo vamos a poner ahí en el video, mírenlo, ahí detállenlo, si lo ven, ese es el famoso aviso de Hollywood, unas letras grandes en un peladero montaña. ¿Cómo quitarle la magia al bendito aviso? No, pero eso es. Después de esta trepada hasta acá, que fue infame, yo creo que se nos quitaron las ganas de ser como super boom. Lo que pasa es que ese tema es puro marketing y pura cosa de cine y de las series y todas esas vainas. Sí, sí, sí. No es como, wow, o sea, Colombia tiene mejores lugares turísticos. Ajá, realmente sí. Pero digamos que vinimos por el mar y por Venice Beach. Pero el mar estuvo bueno. El mar estaba hippie. Bueno. Sí, sí, total. Gente, vean, ya bajamos de allá de la montaña, cogimos un bus. No nos subimos caminando, 50 centavos cada uno, fácil. Después cogimos el metro. Fácil, rápido y hubiéramos hecho eso desde el principio. Después metro otra vez, 1.75, súper fácil. Nos bajamos acá y ya estamos en el Hall de la Fama. Y allá está el Teatro Chino. Está súper lindo. Para ser sinceros, el Hall de la Fama es una pendejada. Entonces estamos mirando acá como que conseguimos de huellas conocidas y estamos viendo a estos Michael Jackson. Y ahí están los de la saga de Twilight. Y allá está el Virgil y los de Harry Potter. Vinimos a mirar que a ver las manos y las patas a la gente, a ver quién es el que tiene más la pata más grande o más cortica. Pero pues, sí, ¿para qué más es esto? Sí, es eso. Es puro... pues es un juego, ¿no? Puro pop. Sí, pues vamos a ver. Bueno, y buscando estrellas de compatriotas encontramos la de Sofía Vergara. Bueno, gente, bienvenidos a nuestro día número 3 acá en Los Ángeles.
anoche, terminamos súper cansados después del Hall de la Fama. Eso fue lo último que hicimos. Nos dimos otra vuelta como más personal, más íntima. Ustedes se quedaron ahí en casita tranquilitos. Y hoy vamos a hacer plan playa y comenzamos el día comiendo hamburguesa. Vinimos a un chuzo del que todo el mundo habla siempre. Sí. Que es el In-N-Out. ¿El cómo? In-N-Out. El In-N-Out. Y entonces, pues vinimos a probar que, bueno, qué tan chévere era. Está chévere, sí. Muy por organizado. Está chévere. Nos ha gustado bastante. Yo no he probado, pero pues vamos a ver qué tal. Parece que está bueno. Y aquí salimos para la playa. Está buena la carne. ¿Qué te gusta? Que me gustó. Aprobada. Salud. Gente, ya estamos otra vez acá en el mar. Allá estamos, ya estamos en plan bronceada. Hola. Estamos bronceándonos las narices. Sí, ya estamos acá otra vez a nuestro plan favorito de playita. Y hoy va a ser todo el día acá. Ya nos metimos. No está fría. No está caliente como el mar de allá de Latinoamérica, pues por lo menos de Colombia. Pero bien. Está rico. Sí, o sea, no es frío como... Tibiecito, tirando frío, pero bien, aguantable. ¿Tú qué dices? Está bueno. Está bueno. Está bueno. Gente, hoy es el día número 5. El día de ayer no les grabamos nada, porque estábamos plan familiar. Ajá, sí. Estamos visitando un primo que vive no en Los Ángeles, pero sí cerca, en una ciudad cerca, y estuvo un poco lejos. Ajá. Entonces ahí sí no los llevamos porque era algo más, más privado, íntimo. Más íntimo. Uh-huh. Y bueno, ya el día 5 es el día de la partida. Y está difícil. Joana no se quiere ir. ¿Te quiere quedar acá con el gato? No, voy a traer a mi gato también. Ah, vas a traer a tu gato. Ah, caray. ¿Te gustó? Puedes, sí, te puedes ir para Montreal. ¿Sí no, quieres? Yo me quedo. Mandemos para pedir el gato. Mandemos pedir el gato. No, bueno, Montreal obviamente es nuestra casa y pues nos hace falta, pero pues obviamente ver como el clima caliente, uh-huh, y las plantas. Las palmeras. Y todo. Y la vibra de acá, latino. Pues también ha sido como súper acogedor. Muy autóctono, muy, muy mexicano, todo, uh-huh, muy chévere. Muy, nos sentimos mucho en casa, la gente muy amable, tanto los mexicanos como pues los estadounidenses, muy, uh-huh, queridos todos. Muy formales. Todos muy chévere. Nos sentimos como en casa. Uh-huh. Podemos decir que esta es nuestra segunda casa, tercera casa. Bogotá, sí, Montreal, tercera. Los Ángeles. Uh-huh. Y mejor dicho, para ser más puntuales, Venice Beach. Uh-huh. Nos encantó. Sí, nos encantó. ¿Te vendrías a vivir acá? Pues por el clima. Por la gente y por todo eso sí, pero por los costos definitivamente no. Sí, acá lo que nos han contado es que las rentas y comprar propiedad acá es súper costoso. Ajá. Habría que trabajar demasiado y entonces no se podría vivir. No se podría disfrutar la vida, sí, entonces es muy triste. También es paradójico eso, ¿no? Que tú, okay, estés en el lugar en el que puedes disfrutar porque el clima es más amable, pero no puedas realmente tener tiempo para eso. Sí, gente, así que por el momento seguiremos en Montreal. Ajá. Y gente, bueno, esperamos que les haya gustado este video. No sé si haya estado muy largo, sí, probablemente. No sé si haya estado partido y dividido. Bueno, y si estuvo dividido y partido, pues muchas gracias por ver los dos videos. O, uh-huh, uno solo, no sé, uh-huh, vamos a ver el señor editor. Diego del futuro. Diego del futuro, ¿cómo vas a hacer esto? Uh-huh. Y nada, esperamos que hayan disfrutado este video, que hayan conocido por acá, que nos hayan acompañado. Entonces, uh-huh, no olviden seguirnos en nuestras redes sociales de Facebook, de Twitter, de Instagram. Y por supuesto, suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Y ya saben, si tienen algún amigo, familiar, conocido que quiera enterarse de nuestras aventuras por Canadá o por cualquier parte del mundo, pues para, uh-huh, que le compartan este video. Y gente, les enviamos muy, 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 pero muy buenas vibras y nos vemos en otro video y nos vemos en Montreal. Bye. Chao.